Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al capítulo 19 de Mis Tradiciones Chilenas y los invitamos a que compartan con nosotros la presencia del dúo Amor y Campo de Arauco, integrado por Claudia Esther Muñoz Candia, fonoaudióloga, y don Felipe Andrés Vázquez Vera, profesor, folclorista y arpista perteneciente al DAEM de Arauco. Y nos acompaña nuestra estimada panelista estable, María Luisa Castro Uriarte, chef y docente de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Auspicia nuestro programa Hacienda Patagonia, Concepción, Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas, y patrocina nuestro programa la Asociación Cultural de Carruaje Bicentenario de San Carlos Ñuble, Club de Rodeo Chileno de Hualqui, Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur y nuestras estimadas de la Agrupación de Cantoras Chilenas del Bío Bío. ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos, como todos los días jueves de 20 a 21 horas. Nos pueden ver a través de las pantallas de www.canaltv8.cl, Canal TV8 Concepción, señal 23 de VTR Cable, y a través de nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. Muy buenas noches. Nuestros invitados, dúo Amor y Campo de Arauco, desde su matrimonio. Sí, buenas noches, don Jaime, buenas noches, María Luisa. Sí, nosotros somos un matrimonio, tenemos dos hijos, un varón de 8 años, va a cumplir 9, y una niñita de 5 años. Están esperando en Arauco, somos de Arauco, y tocamos especialmente música del rodeo, de la tradición chilena. ¿Cómo nace este dúo? Bueno, nosotros nos conocimos en un conjunto que integramos, que era de Curanilahue. Tenía integrantes de Curanilahue y de Arauco. Ese conjunto comenzó en el año 2010, dirigido por el señor Eduardo Pinto, profesor también, que lamentablemente falleció el año pasado. Y eso fue el año 2010, y el año 2011 llegó Claudia a reforzar el conjunto con su voz. Y ahí nos conocimos, y en el 2013 comenzamos nuestra relación, nos casamos, fuimos papás, y vimos la necesidad de cubrir un espacio que era la de la música de rodeo, en vivo, porque en nuestra provincia está la Asociación Arauco, pero no habían cantoras, no, yo no tengo conocimiento si habían cantoras antiguamente, pero en la actualidad siempre se traían cantoras del norte. Y a mí siempre me ha encantado el rodeo, soy aficionado del rodeo. Así que pasamos de las cuecas, que yo tocaba el arpa en el conjunto, luego el bajo, de las cuecas empezamos a aprendernos tonadas, y no es lo mismo. Así que fue un aprendizaje en conjunto que tuvimos los dos. Ella aprendió a tocar tonadas en guitarra y a aprenderse muchas tonadas. Y yo empezar a aprender introducciones de tonada y acompañamiento de la tonada propia, que no es nada parecido a la cueca. Entonces hemos ido aprendiendo juntos. Ya llevamos 7 años en este rubro y gracias a Dios la red de contacto, la simpatía que tenemos con muchas personas que tienen influencia en el rodeo, nos ha ido abriendo puertas y hemos recorrido hartas medialunas ya de las de nuestra provincia, en Concepción también. Estuvimos en un rodeo grande en Loncoche el año pasado, un nacional universitario, y así hemos conocido mucha gente a través de esta música tan bonita. Así es. Una belleza vuestra arpa, estimado Felipe. ¿Usted tiene un conjunto además? Sí, nosotros... ¿Cómo están organizados? Sí, desde el 2016 empezamos a tocar juntos, los dos solamente. Pero siempre nos estaban haciendo invitaciones a campeonatos de cueca. O consulta, oigan, chiquillos, ¿ustedes tocan en campeonato de cueca? Y nosotros decíamos, no, porque para tocar un campeonato de cueca tenemos que tener más peso, más instrumentos, más voces. No es lo mismo la tonada con la cueca. Entonces, el año pasado decidimos probar con unos amigos, que justamente son pareja ellos, viven en Lebu, que es Lorena y Bernardo.
y probar a ver si había fiato en las voces, si podíamos armar un par de repertorio, un repertorio de cueca, de 15, 20 cuecas, como para un campeonato. Y ha resultado bastante bonito. Y otra vez aparecen los amigos, los contactos, nos han estado invitando a varias cosas, así que cubrimos dos ambientes distintos. Uno es el rodeo, que se acaba la temporada en el verano, por lo menos en Arauco, y luego comienza la temporada de cuecas, lo que son netamente los campeonatos. Sí, sí. Así que ya en el verano tocamos un regional, ahora en mayo tocamos en un nacional mini infantil que es San Tomé, que también tenemos gran amistad con don Cristian Marín, que siempre nos considera. Así que nos invitó a su nacional este año y pudimos estar ahí tocando en dos jornadas con ellos, contentos y felices, porque la música a nosotros nos mueve, le llevamos en el alma, como se dice. ¿Y de dónde viene? Dices, viene esto, el amor a la música, viene el alma. ¿De dónde nace todo esto? Bueno, por mi parte, la música viene después de haber sido bailarín de cueca. Yo aprendí a bailar cueca a los 17 años, estando en mi colegio, donde trabajo hasta actualmente. El Liceo San Francisco de Asís de Arauco. Y por estas cosas del destino, después que salí de cuarto medio, me invitaron a trabajar como monitor. Eso fue el año 2003. Y cuando empecé a trabajar, yo no tenía claro muchas cosas que de la enseñanza, porque yo en ese tiempo era recién exalumno, tenía 19 años. Y empecé a tocar guitarra para enseñar el ritmo a los niños. Guitarra, después un poco de pandero para y tanto el día escuchando cueca, entonces el ritmo está. Y hasta que decidí ingresar a un conjunto, pero tocaba el pandero. Y en ese conjunto, que es Peñilafquén de Arauco, que fueron mis inicios también, que pertenece al Club de Cueca Arauco, había un joven que tocaba el arpa y a veces no podía o a veces estaba y yo le decía, oye, ¿cómo se ponen las manos? Porque a mí, como me gustaba el rodeo, me llamaba la atención. Así que empecé a llegar a transpirar tocando autodidacta prácticamente. Así que hasta que saqué los sones para acompañar el cueca. Y así inicié yo el año 2009. Y el año 2010 empecé con el otro conjunto que fueron en paralelo. Y los escenarios, los ensayos me fueron enseñando, pero yo... A soltar la mano. Sí, ¿verdad? A soltar un poco la mano. Yo no sé mucho. Siempre estoy escuchando, observando a las personas que saben más. Así que he ido aprendiendo a poco, es un instrumento bien complicado que nunca se deja de aprender. Y precioso. Es súper bonito, es súper bonito. Hay que encantarse y encariñarse con el instrumento y tratar de tocar constantemente, porque la práctica ayuda. Y lo otro es tener la seguridad de que es un tema del carácter de la persona también. No todos tocamos iguales, podemos tocar la misma canción. Podemos hacer la misma introducción, pero a uno le sale de una manera. La interpretación. Sí. Eso es netamente personal. Sí, uno le pone de su alma. Y en cuanto a los inicios, como les decía, yo cuando empecé a trabajar como profesor de cueca, solamente hacía los talleres. Yo creo que igual por temas del gusto, yo soy del gusto tradicional. A mí me gusta la cueca tradicional y me gusta trabajar desde las bases. Entonces, trabajar harto ritmo con los niños, la estructura de las cuecas. Y me ha ido dando hartas satisfacciones, hartas felicidades el tema de enseñar, de entregar todo lo que uno puede saber sin esperar nada a cambio muchas veces, porque después los niños se van y... Así que también tengo harto que agradecer. Ahí se siembra. Se siembra, sí. Tengo harto que agradecer a las familias, a los niños y también a la institución que me ha cobijado todo este tiempo. Ya son 21 años trabajando en el Liceo de San Francisco de Asís, así que no sé si algún día salgo de ahí e iré a volver a trabajar en lo mismo o voy a llegar a viejito, no sé qué me depara el destino, pero estoy ahí. Pero qué increíble, porque nos decías que justo por el folclore también empezó... Por el baile. Pero en el colegio empezó. En el colegio, sí. En el mismo colegio. Y ahora tú estás haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? y ha sido una constante que se ha dado, sí, en mucha de la gente que ha venido acá, que nos dice que empezaron por sus profesores, sí, de música, sí, que ahí descubrieron este amor por el folclore, por la danza, por la música. Entonces, increíble, sí, que... Bueno, ¿cómo puedes marcar como profesor? En ese sentido... A los niños. Igual creo tener una opinión bien personal, que es, bueno, los niños de mi colegio siempre han representado muy bien a la comuna y a la provincia. Tenemos varios logros a nivel nacional.
de bailarines de cueca, y además hay muchos músicos. Hay varios músicos que son de mi colegio que quizás yo no le he enseñado la totalidad, le mostré algunas cosas, hemos conversado del instrumento, hemos pasado a ser de alumno a amigo, pero igual creo que el poder modelar o poder incentivar a que ellos digan, bueno, si el profesor Felipe puede, yo también puedo, y así tenemos varios músicos de excelencia en Arauco y también arpistas. Jóvenes, ¿sí? Tenemos Martín Flores, por ejemplo, que es un arpista que está naciendo, tiene recién 15 años y toca, pero maravilloso. Bueno, sí. Pero lo vamos a invitar, pues. ¿Sí? Lo vamos a invitar. Sembrar esa semillita, ya les deja el bichito picando, sí. ¿Cierto? Que generen el gusto y ahí cada uno desarrolla. Y bueno, y en Arauco también tengo un gran amigo que es Ever Aravena, que también él fue mi alumno primero, después amigo, colegas de instrumento después. Se compró su instrumento y un gran arpista también. Llegó incluso a hacer parche, como se llama, de Entre Mares, cuando Entre Mares estaba recién empezando. A veces Juan Guillermo no podía, Juan Guillermo Rodríguez. Y Ever cubría el puesto de él, que no era una menor tarea, porque Juan Guillermo es un gran arpista y Entre Mares es connotado. Hoy en día lo conocemos por la televisión, pero los que vivimos en el ambiente sabemos todo el trabajo que ellos han hecho para llegar hasta ahí. Y ha sido siempre de excelencia. Sí. ¿Cuál es su... A ver, ¿cómo ve usted su rol en lo que está haciendo frente a la comunidad de Arauco? ¿Cómo lo ve la comunidad? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo hay crítica, hay apoyo? ¿Cómo reacciona? Bueno, yo creo que nosotros en todo ámbito no somos moneditas de oro, pero mi colegio, el establecimiento donde yo trabajo, es el más grande de Arauco, entonces tiene un gran impacto en la comuna. En nuestro colegio, normalmente los comunales de cueca escolar, por ejemplo, siempre está llevándose los galardones y yendo a representar a la comuna. Y hay un gran universo de gente que le gusta. De hecho, muchos papás eligen el colegio porque hay un taller de cueca ahí. Entonces yo creo que algo bueno se hace. Y yo siempre me he esforzado por... Yo aprendí en la vieja escuela, cuando el profesor era duro, estricto para enseñar, ¿cierto? La disciplina. Y yo he tratado de darle un sentido más pedagógico siempre, siendo más suave, más sutil, ¿cierto? Con un lenguaje acorde a un proceso de enseñanza. Más cercano con los niños, lo que a veces también impide un poco llegar a corto plazo a un resultado, porque a veces la gente quiere resultado rápido. Rápido aprender y ganar. Entonces yo creo que trato de hacerlo de la mejor manera posible y harta gente me muestra harto cariño y respeto también. Y además siempre estamos siendo considerados con el tema de la música con mi esposa, no tenemos nada que decir de la municipalidad o del Departamento de Cultura, que siempre nos están invitando. Nosotros, yo siempre digo donde voy, la música para nosotros es nuestro segundo trabajo, lo tratamos de hacer con el mismo profesionalismo que nuestra profesión. Así que las invitaciones siempre nos llegan y nosotros tratamos de cumplir de la mejor manera que podamos, con profesionalismo, con responsabilidad también. Y cosas que nosotros agradecemos mucho, se lo agradecemos mucho. Ustedes vienen de Arauco, no es el mejor clima este día, pero... Están aquí. Vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos. Muchas gracias.
sufrir. No quiero verte más, tú me hiciste sufrir. No quiero verte más, me partiste el corazón. Hoy me alegro que te vas, me partiste el corazón. Hoy me alegro que te vas. Yo te quise, mi amor, ay que sí, pero tú me hiciste llorar. Se te olvidó que una flor tú la puedes marchitar. Se te olvidó que una flor tú la puedes marchitar. Muy bien, muy bien, muy bien. Señoras y señores, este regreso de esta pausa les interpretó una tonada muy bonita Claudia Muñoz, integrante del dúo Amor y Campo. Estimada Claudia, tu traje es precioso y como cantora del Biobío, impecable. Se ve muy lindo. Muchas gracias. Sí, Claudia, integrante de las cantoras del Biobío. Sí, de la Asociación de Cantoras de Chile y de Cantoras del Biobío también. Sí, por cierto. Sí, así que ahí estamos con esta fuerza femenina, cantora, haciendo que vuelva a ser patrimonio la cantora de Chile, ¿cierto? Que por mucho tiempo estuvo ahí en el anonimato. ¿Cómo llegaste a estar en las cantoras de Chile, cantoras del Biobío? Bueno, cuando nos iniciamos con mi esposo como dúo, con la tonada que habíamos comenzado, ¿cierto? Ganamos un festival de La Voz Campesina, se llamaba, en Cañete. Y esta tonada la cantamos en tercera alta. Yo me aprendí la nota en tercera alta, hice un punteíto, me aprendí. Y ganamos, tenía dos notas solamente. Y buscaba la simpleza campesina en ese festival. Y gracias a Dios y al jurado ganamos, estaba don Víctor Aranda en ese tiempo ahí haciendo de jurado. Ganamos y así empecé a cantar y empezamos a conocer gente. Bueno, siempre mi esposo conoció a Carolina Torres, ya, gran cantora, sí, de Los Ángeles. Estuvo con nosotros. Sí. Estuvo con nosotros, sí. Sí. A través de ella conocimos también a Mirta Iturra, que es el referente. Y también nos hicimos amigos, harta amistad con Carmencita Valdés. Que tiene una voz tan, sí, linda. Sí, y bueno, a través de ella fuimos al rodeo de Loncoche también, ella nos invitó, así que muy agradecida de Carmencita porque ella es un amor de persona. Y bueno, de ahí empezamos a conocer las cantoras, se hizo esta asociación y me integré porque me siento parte de las cantoras, siento una responsabilidad también a través de mis bisabuelas que fueron cantoras y quizás no reconocidas. Y sí, a través de eso también uno lleva como una fuerza detrás. Y sí, rendirles también homenaje. Exactamente. A tanta cantora desconocida, rescatar, sí, tantas canciones, tonadas, cuecas, sí, valses. Muchas. Hay tanto ahí por hacer, tanto por trabajar con, sí, la Asociación de Cantoras. Sí, hay harto que hacer y bueno, la directiva está siempre en constante movimiento. La reina, nuestra majestad, que le decimos nosotros. Ella Chabelita. Chabelita también, Chabelita, ¿cierto? Que sí, bueno, ella es como la madre de todas. Sí. Y por ello también está ahora, se estableció el Día Nacional de la Cantora el 14 de marzo. Para el día, su cumpleaños. Sí, en su cumpleaños. Cuéntame, sí, Claudia, usted es fonoaudióloga. Sí, de profesión fonoaudióloga. ¿Y está ejerciendo? Ejerciendo en una escuela rural de Arauco en el Departamento de Educación. Así que igual si me están viendo mis alumnos, mis colegas, saludos para ellos porque igual es una escuela muy bonita. Qué bien. Tu amor por la música entonces viene desde niña. Desde tus abuelas, de tu familia, sí, por tradición. Por tradición. Yo soy de una familia que desde que yo tengo conciencia, los años nuevos nos juntábamos toda la familia, en una ramada. En ese tiempo era ramada con rabas. Sí, pa. Y se bailaba, se cantaba. Mi tío Héctor Gutiérrez, que es jefe de cultura allá en Arauco, él desde niña yo escuchándolo tocar la acordeón a botones, cantando a mis tíos. Y desde ahí nace todo este amor, el baile, la fiesta, la música. Yo no puedo ir a una fiesta si no hay cueca, si no hay música. Ese amor, sí, al folclore. Ese amor al folclore, las tradiciones, ver a mis abuelos. Y después conocer también que había una tía mía que era cantora,
que se levantaba, hacía esquinazo en las mañanas, por ejemplo, me contaba mi abuela. ¿De dónde y cómo se llama? Mire, soy de Arauco, de la comuna de Arauco, en Cerro Colorado. Desde ahí, en el campo, entre Cheñeco. Bueno, ahí ya, los que sí, conocen ahí sí, Arauco sí, van a ubicarse, Cheñeco, Cerro Colorado. Ahí en todo el campo se hacían esta, mi abuela, Doralisa, que ya fallecida ya, pero... Sí. Murió siendo cantora, que nadie la reconoció. Ya. Y en ese tiempo, igual antes la cantora era como mal mirada. Sí, y habían bastantes prejuicios. Y ahora ya con esta asociación se está tratando de resaltar eso. Y que es bonito, pues es bonito cantar. Es una maravilla. Sí. Y tú también estás haciendo lo mismo. En el fondo, a ti todo esto, el amor por la música, por el baile y por todo el folclore, que lo heredaste, lo aprendiste de tu familia, también lo estás transmitiendo a tus hijos. Sí. Bueno, ¿cuántos como hijos tienes? Dos. ¿Cómo se llaman? Andrés, que ya en junio cumple 9 años, y Viviana, de 5 años. Mi hija ya quiere ser cantora. ¡Ay, qué bien! Se sabe las canciones conmigo, las canta, quiere tocar guitarra también. Y Andresito, que él nos acompaña de repente haciendo el tañador, percusionista, y siempre le ha gustado la cueca, pues bailar. Él desde chiquitito, nosotros siempre contamos, y tenemos registro para que nos crean, que él aprendió a caminar y bailaba cueca. Ya bailaba, así que no, él es... ¿Y baila muy bien? Baila bonito. Lo vimos bailar en Chilayante. En Chilayante. Precioso. En ese encuentro de cantoras. Claro, cuando hicieron el encuentro de las cantoras del Bío Bío en Chilayante. En Chilayante. Que ahí la vimos por primera vez, la oímos cantar y al final bailaron la cueca de las cantoras. Sí. ¿Cierto? Sí. Y ahí bailaste con tu hijo y fue maravilloso. La gracia con la que baila. Baila muy bonito. Precioso. Y ver bailar a una mamá con su hijo. Bueno, yo que soy mamá. Eso, en verdad fue muy lindo, emocionante. Es emocionante bailar con su hijo. Y de hecho hay un campeonato que se realiza que es padre-hijo, que yo espero estar en forma cuando él. ¿Dónde y cuándo se hace? Se hace, creo que en Chillán. No recuerdo muy bien en qué fecha, pero los niños tienen que estar mayores ya de 16 años para arriba. Entonces yo quiero, cuando mi hijo tenga 16, yo estaré en forma también para competir y, o sea, bailar y darme ese gusto de bailar en escenario. De bailar con tu hijo. Sí. O sea, cómo se transmite ese amor a nuestras tradiciones. Sí. Y la cueca, claro, bailar en pareja es esa coquetería, pero bailar con tu hijo también es otra complicidad. Es lo mismo cuando uno ve la cueca a la bandera o cuando uno ve la cueca a la Virgen. Sí. También transmite tanto. Sí, es bonito. Entonces, que ahí donde la cueca es muy versátil también, pues. Y se ve harto dinamismo en la cueca misma. ¿Cómo lo recibieron? Sí, perdón. Eso, ¿competiste también en un concurso de cueca, en un campeonato de cueca con Felipe? Sí, nos dimos ese gusto. Era algo que lo habíamos una vez pensado, dicho así. Y dijimos, ya había un campeonato de alianza matrimonial. Nos preparamos justo, hubo paro de profesores en ese tiempo, en el 2019. Más tiempo, más allá. Y tuvimos tiempo de ir a ensayar, de hecho, sí. Entonces lo inscribimos, fuimos y yo nunca había pisado un escenario para bailar, siempre cantando nomás. Ya. Jamás, era la primera vez ahí. Y sacamos tercer lugar. Así que para nosotros nos sentimos campeones porque era algo muy bonito vivir la experiencia con mi esposo. Además, que igual se tiene otra cosa bailar cueca así de competencia, la alianza matrimonial en ese año, 2019. Así que fue muy bonito. ¿Y los rodeos, cómo los ve usted? ¿Cómo ve la recepción de lo que ustedes presentan como cantores de rodeo? Cuando yo comencé, no sabía mucho del rodeo, porque siempre campesino nomás, no, nunca de rodeo. Pero sí, me encantaba lo que era cantar, las tonadas, la letra de las tonadas, el aprender más notas. Y fue bonito. La recepción fue muy buena porque al tiro empezaron a decir que éramos matrimonio, que era bonita la idea de un matrimonio tocando. Me halagaron mucho la voz también y fuimos al tiro siendo conocidas, como le dije, que de Carolina Torres, de la Carmencita, y así que Mirta Iturra. Estaban en el círculo de las cantoras. Y empezamos a rescatar algunas tonadas antiguas, a aprender también, y no, fue muy bonito. Yo siento que ahora, por ejemplo,
hay muchas personas que pueden decir que no son profetas en su tierra. Yo siempre lo digo, yo sí soy profeta en mi tierra y agradezco mucho a la Municipalidad de Arauco, tanto a su exalcalde como Mauricio Alarcón y a la alcaldesa Elizabeth Maricán, que siempre nos están tomando ahí, nos valoran, nos sentimos valorados. Qué maravilla eso hay que rescatarlo y agradecerlo, en el fondo tener todo el apoyo de la municipalidad, de las autoridades. El valor que eso, que uno se sienta como valorado y respetado en lo que hace. Exacto. Sí, eso es muy bonito. Exacto. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita corta y volvemos con el dúo Amor y Campo. Thank you.
Esta sería una tonada de rodeo. Exactamente. Bueno, estimados telespectadores, ahora tenemos a este matrimonio que interpreta arpa y guitarra, y es Claudia y nuestro estimado Felipe Andrés. La verdad de las cosas es que el tiempo se nos ha ido volando. Sí. Así que le vamos a pedir, para agrado a nuestros telespectadores, que nos interpreten un valsecito. ¿Será posible? Sí. Vamos a tocar un valsecito que le aprovecho de mandar un saludo a la gran cantora Yamila Elgueta, de Viña del Mar, este vals, que se llama Ladrón de Amor, su nombre original, pero es más conocido como Gotitas de Lluvia. Así eso que, era. Póngale gotita. ¿Podría repetir alguno de los versos habladito de estas gotitas de lluvia? Y me gusta la segunda estrofa cuando dice: te pido regreses, pedazo de cielo, quiero de esperanzas volver a vivir. ¿Y las gotitas? Gotitas de lluvia, parecen tus ojos, porque como el agua cristalino son. Preciosa, una poesía. Sí. Estimados amigos, nosotros vamos a quedar en comunicación, estimado profe, y vamos a traer a su grupo.
para que estén los cuatro, vamos a encontrar la forma, ¿sí? Nosotros, don Jaime, aprovechando el momento, bueno, queremos agradecerle a usted la consideración de invitarnos. Estamos muy contentos de poder estar aquí en Concepción, con todas las complicaciones que tiene la vida propia, sí, que todos, pero pudimos estar con usted, contentos de poder llegar a los distintos hogares que siguen su programa con nuestra música. Estamos abiertos a invitaciones, ¿cierto? Vamos a dejar nuestro contacto para, por si alguien quisiese contratarnos para alguna, sí, presentación. Por cierto. Y también felicitarlo a usted e instarlo a seguir difundiendo nuestras tradiciones, que es una de las cosas que, como conversábamos delante, muchos critican, que desaparecen, pero nadie, sí, hace nada por preservar. Así que lo queremos felicitar a usted, un ejemplo en este sentido, ¿cierto? Así que muy agradecido de la invitación del canal también de usted. Estimado Felipe, disculpe que lo interrumpa. Este trabajo, yo tuve la suerte de invitar a una persona a hablar sobre gastronomía en el segundo capítulo. Vamos en el 19 y cada capítulo está aquí, que es María Luisa Casturiarte. Sí. Aquí le estimamos mucho su aporte, sí, en lo que es la gastronomía, en lo que es también la docencia. Y también lo que sabe de folclore y de rodeo. El aporte femenino que siempre, sí, es válido. Siempre necesario. Con su simpatía, ultra necesario. Yo digo, siempre te felicitan a ti. Siempre los abrazo y los abrazos para ella. Hoy día me toca a mí, sin picarse. Bueno, y además, sí, también aprovechar el momento para enviar saludos, ¿cierto?, a ciertas personas que uno siempre tiene bonitos recuerdos. Sí. Claudia habló recién de las grandes cantoras, ¿cierto? Y yo también quiero hablar de los grandes arpistas, que tengo gran amistad con ellos. Con Juanito Altamirano, que hace tiempo que no, sí, nos visita. Don Rodrigo Late, que nos hablamos siempre. Nos hemos visto pocas veces en persona, pero, sí, por teléfono nos comunicamos mucho, grandes maestros del arpa actual, y así también a muchos arpistas que están que son muy capos, más capos que yo incluso, obviamente, porque no toco mucho. Pero un gran saludo para estas personas que se les estima harto, un fuerte abrazo, y siempre el agradecimiento y el cariño está para ellos, que son importantes para nosotros como familia, más que como para mí solamente como arpista. Bueno, es justo y es necesario agradecer a quienes tienden una, sí, mano en el camino. Mis tradiciones chilenas, en esta segunda temporada, quiere seguir colaborando y poniendo a la pantalla de este programa para todo el que quiera difundir su arte. Tengo la dicha de ser nieto de cantoras, sobrino de cantoras de la provincia de Bío Bío. Así que también mucho, bueno, y un hijo que estuvo veintitantos años dedicado al folclore y como que me volvió a la espalda ahora. Se está trabajando no quiere en el director de coro. Ah, de coro. Se cambió de bando. Sí, se cambió de bando. Pero bien, estimados amigos, a las personas que ustedes conocen de Arauco, que necesitan apoyo, aquí se lo damos. Muy con bien. María Luisa y con mi persona, con mucho cariño, lo recibimos para difundir el trabajo que hacen. Lo invitamos a una cuequita y luego me va a tocar cerrar el programa. Así que póngale nomás, pues. Ya, póngate. Antes de la cuequita, sí, saludos, ¿cierto?, a toda nuestra familia, mis abuelos, que se quedan ahí con mis pequeños cuidándole, que hacen un gran trabajo y también permiten esto, que nosotros nos podamos mover. Mi mamá, mi familia, todos nuestros amigos y personas que nos quieren. Así que vamos a tocar una cuequita Azahar Marinero de Margot Loyola. Thank you.
Bien. Gracias. Eso es. Oye, ¿cómo le resulta esto de cantar juntos? Maravilloso. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Es muy bonito tocar, cantar con Felipe, mi esposo, estar en el escenario con él, hacer lo que nos gusta juntos, que eso es muy bonito. Sí. Nosotros, como yo le contaba antes, hemos ido aprendiendo juntos a tocar las tonadas, sobre todo, y a poder afiatarnos solamente los dos, sin el acompañamiento de nadie más, ni otro instrumento, ni otras voces. Y además, por fortuna tenemos a los abuelitos de ella que nos cuidan los niños y podemos viajar mucho juntos. O sea, hacemos todo el viaje, conversamos, nos reímos, escuchamos música. Así que ha sido, la música es el centro de nuestra vida. O sea, todo gira alrededor de la cueca, de la tonada. Así que nos va bastante bien. Sí. ¿No pasará mucho tiempo en que veamos un conjunto familiar? Sí. Ojalá, sí. Sí, yo creo que sí. Y ojalá que podamos venir con los chicos que nos acompañan, sí, ¿cierto? Sí. Nuestro grupo de cueca. Le enviamos un saludo a ellos también, que seguramente nos van a ver. Y esperar de que todo ande bien, porque todas estas dificultades que se van presentando en la vida para todos, yo creo que teniendo el tesón que corresponde, la fortaleza, confiando en Dios siempre también, se puede lograr y hacer muchas cosas bonitas. Así que, así es. Bueno, nosotros tenemos que recordar que nuestro programa la auspicia Hacienda Patagonia, Concepción, donde están los sabores de la Patagonia y a quiénes son nuestros estimados amigos. También a Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas y a nuestros patrocinadores, que son la Asociación de Carruajes Bicentenario San Carlos Ñuble, nuestras queridas cantoras con una representante de la Asociación Nacional y de la agrupación de Bío Bío, de la región del Bío Bío. También tenemos que agradecer el patrocinio de Andalien Sur y el Club de Rodeo Chileno de Hualqui. Igualmente, recordarles que nuestro programa, que va cada jueves de 20 a 21 horas, ustedes lo pueden disfrutar en www.canaltv8.cl y Canal TV8 Concepción, Señal 23 de BTR, y en las plataformas y las redes sociales de Instagram, YouTube y Facebook, Mis Tradiciones Chilenas. ¿Qué más decir, Poya? Que se nos fue por un tubo el programa. Así que le vamos a pedir que nos vayamos cantando. ¿Ah? ¿Un par de cuecas? ¿Puede ser? Sí, una cueca. ¿Ah? ¿Una huequita? Sí. ¿Una cuequita? ¿Sí? ¿La va a bailar? No, ojalá pudiéramos bailar. Oigan, bien, y también para despedirnos... Sí. Delante recordábamos que nuestro inicio también en el rodeo fueron gracias a unos grandes amigos que tenemos del Club de Rodeo Coronel, bien, que fueron uno de los primeros que nos invitaron a una celebración de ellos y de la Asociación Concepción. También queremos contarles que el día 17 de junio vamos a estar en una peña organizada por el Club de Rodeo de Hualqui, en su recinto en la Media Luna. 17 de junio, sí. O y 16. Me parece que es sábado 17. O sea, sí. Ahí lo vamos a averiguar. Y en Arauco vamos a estar el día primero de julio en una peña también que donde va a estar Guaso Filomeno. El Guaso Filomeno es el folclore. Y a nosotros nos consideraron como la parte de folclore tradicional. Así que lo vamos a estar haciendo con harto cariño también ahí en nuestra comuna. Ya, pues mando la invitación para ir a verlo. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya nos vamos a ir con esta huequita. Póngame, que va. Se llama Los Nombres, también recopilación de Margot Loyola en una versión que hacen las Comaires.
Claudia y Felipe los vamos a esperar el próximo jueves, si Dios quiere, a las 20 horas. Pero sí, ponga la otra patita para irnos cantando. Gracias a ustedes. Amor y campo.